Estamos en la Plaza Tolsá, en la calle de Tacuba, aquí en la Ciudad de México. Estamos en la Plaza Manuel Tolsá, rodeada de edificios muy importantes e imponentes. Aquí tenemos el Palacio de Minería, que es la obra maestra de Manuel Tolsá como arquitecto. Exactamente, frente al Palacio de Minería, la obra máxima de Tolsá como escultor, el Caballito. La primera ubicación del Caballito fue en la Plaza Mayor o Zócalo. A mediados del siglo XIX, se trasladó a la esquina de Reforma y Juárez, exactamente a donde ahora se encuentra el Caballito de Sebastián. Desde el año 1976, se instaló en este lugar donde actualmente podemos admirarlo. Atrás del Caballito queda el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, que actualmente alberga el Museo Nacional de Arte. Este edificio, que se encuentra próximo a la Plaza Manuel Tolsá, es el Museo del Ejército. Tres gobernantes formaron la Triple Alianza: Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, con lo cual se logró el dominio de casi todo Mesoamérica. Ven y descubre la historia de la Ciudad de México. Esto es Espacio Interjet.